experiencia de grabación de nuestro corto documental llamado Smart School, la escuela conectada a la ciencia, en el cual recreamos un poco la manera en la cual asumimos nuestra vida durante la pandemia y cómo fue el reingreso a las clases presenciales, manteniendo los códigos o las etiquetas de seguridad por medio del pensamiento computacional y la ciencia. Comencemos. Hola, mi nombre es Kelly Bedoya, soy del grado 92 y pertenezco al Club Audiovisual de mi institución educativa Antonia Santos. Para iniciar la construcción de nuestro corto documental quisimos entrelazar la situación de emergencia de salud que está viviendo el país con el COVID-19 y con nuestro rol como estudiantes. Iniciamos indagando en páginas oficiales como Colombia Aprende, Ministerio de Educación Nacional y en varias bibliotecas públicas que nos ayudaron a argumentarnos bien para poder realizar nuestro guión. Mi nombre es Dana Maecha, soy estudiante del grado 7.1 y para iniciar a escribir nos reunimos con nuestros compañeros y docentes del Club Audiovisual. Hicimos una ruta de acción para llevar a cabo nuestro corto documental. Investigamos en diversas plataformas sobre todo lo que se podría hacer con las micro. Teniendo en cuenta la ruta que habíamos establecido, tomamos la opinión de todos y que van aportando ideas, y así fue como empezamos a escribir nuestro guión. Hola, mi nombre es Joan Escárraga, soy de la institución educativa Antonia Santos y hoy les voy a presentar un poco de lo que estamos haciendo en el Club de Audiovisual. ¡Hola! Bueno, por consiguiente les voy a mostrar algunas de las escenas que se están grabando en la institución. Acá están los compañeros, pero debemos hacer silencio porque están grabando. Para la edición de nuestro video nos apoyamos en el profesor del área de informática, el cual nos ayudó y nos enseñó varios programas para editar nuestro video y que nuestro trabajo quedara lo mejor posible. Hola, mi nombre es César Eduardo Ciabato, soy docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Después de realizar todo nuestro trabajo sobre el Club Audiovisual, finalmente lo publicamos en nuestras redes sociales con el fin de que mucha gente o la gente externa a nuestra institución y también nuestros estudiantes conocieran acerca de este proyecto. El proceso que organizamos para llevar a cabo nuestra producción audiovisual fue un camino lleno de aprendizajes, de nuevas experiencias, de un buen trabajo en equipo. Damos las gracias a la institución educativa Antonia Santos por brindarnos el espacio para realizar este corto documental. También damos las gracias a Fresconal y a la Secretaría de Educación por promover nuevas oportunidades de aprendizaje. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.